¿Qué pedo, Transformers, ¿Cómo Les habla México trayéndoles una nueva review de un molde que tenía pendiente desde hace tiempo de revisar y, y es uno de los mejores moldes que yo creo que ha hecho Hasbro hasta el día de hoy. Este güey pues está nada de ser un pinche masterpiece, third party, lo que sea. Y esa es de esas épocas, digo, me faltan varios moldes de revisar de, de la línea por ahí de Kingdom y de Earthrise y demás donde Hasbro simplemente sacó muy buenos pinches transformers. O sea, es lo, es lo único en lo que puedo definir esa época de Hasbro porque sacaron muy buenos moldes. Y este güey, pues no es la excepción. Estamos hablando de Transformers Kingdom uh, Cyclones. Aquí está transformado en su... Vamos a quitarlo de la plataforma 360. Aquí está en su modo Y. Que ya conoces de las invertidas. Eh, no sé si existe algún Y. Así creo que... Si sí hay uno ruso o alguna mamá así. Pero... El caso es que este es el modo en el que... Tenemos a Cyclones. Eh, vamos a hablar de sus accesorios. Primeramente viene con este blaster. Que la verdad pues, está bien pintado. Está, está hecho en plástico, eh, en plástico violeta. Como está hecho todo el, el molde. De hecho, tengo que pegar cartoncillo acá atrás. <laughs> Tiene muchas rayas, brother mi pared. Pero sí, la verdad está, está bastante bien hecho. Vamos a ver en dónde viene empacada la figura. Vienen esas cajas de Kingdom Y ya te, te acuerdas de ellas eh, Dice War for Cybertron Trilogy Y eh, viene un arte muy chingón de Cyclones o sea, Y eh, aquí estaba el arte que venía en el lado Y se transforma en 34 pasos La verdad está Está bastante bien diseñado este güey Créeme cuando te lo digo que Pues son de los Transformers que Hemos tenido en los últimos tiempos Con muy buena calidad ¿No? En cuanto a aplicaciones de pintura, pues tiene este como que morado eh, metálico y demás. Y tiene dos tonalidades de morado porque así estaba el güey en, en, pues en, el, en el diseño por ahí de, de la animación, ¿no? Eh, y pues se esconde perfectamente bien todas las partes del jet. Podemos guardar aquí el, el tren de aterrizaje y... Ay, chingados, podemos conectar un stand. Bueno, se puede conectar ahí y más o menos podría entrar. Pero bueno, entonces este, yo siento que en este modo ya mucho... Mucho pinche pedo. Vamos a darle paso a la transformación. La transformación sí está elaborada, pero el resultado es buenísimo. Entonces, para transformar, lo primero que voy a hacer es separar este pedo de aquí. Y luego eh, abres esto y doblas la, la mano de este modo, ¿no? Eh, eh, repites el paso al otro lado y por ahí sacas las manos. No sé qué también se ve ahí en cámara lo, lo malo de este molde. Es que si todo, todo este plástico en este color, pues sí presenta un poco de, de amarillentamiento. No bueno, podía ser perfecto, pero bueno. Entonces abres todo este pedo aquí y vamos transformando las piernas. Las piernas... Eh, sacas esto de aquí. Y sacas el pie de tus cyclones. Ah, y de una vez estiras toda la parte de la pierna ya para que se pueda cerrar esta unidad, no. Después eh, separamos esto también de aquí y doblas este panel para que se esconda perfectamente ahí la pierna, no. Ahí está. Y terminamos con las piernas. Vamos a hacernos un poco para. <laughs> se cayó bien de maticos, este güey. Pero bueno, eh, después abres esta parte aquí y, y es todo este este entrincado diseño para esconder. Partes del Jet me, me gustó bastante. Doblas este pedo así y eh, abres esto también para que. Ah, no. Tienes que girar toda esta parte para que esto se pase para acá y ya te permitas que saques por ahí la, la cabeza del Cyclones. Después transformas de nuevo el pecho. Esto lo doblas hacia acá y acomodas esto aquí. Doblas este alerón para que tenga un poquito de, de más look pegado al, al diseño de animación. Y creo que ya terminamos. Vamos a limpiarlo y ponerlo en la plataforma 360. Aquí ya lo tenemos totalmente transformado en la plataforma 360. Y puedes ver que la verdad es, es un muy buen diseño: es un muy buen diseño. El jet pues se, se pierde totalmente. Ayudaba en gran medida de que el, el cono del, del avión desaparece y se va hacia el pecho de la figura. Pero es buenísimo, es buenísimo este güey, vamos a quitarlo aquí de la plataforma eh, para seguir hablando del mismo. Y el headscope también me agrada bastante, tiene ese look como de, de cara larga que tenía este güey, aunque creo que en algunas partes salía como que ahí la barbilla la tenía pintada. De, de este color, ¿no? Pero bueno, digo, no pasa nada. Tiene una gema y, y otra gema en la parte de atrás. Eso le da también el light pipe. O puede funcionar bastante bien. Eh, aquí se ve un poco lo que es el, el plástico amarillento que te digo. Digo, no está tan grave todavía, pero eventualmente vamos a tener que pintar. Eh, aplicación de morado ahí. Eh, metálico en las rodillas. Los pies están muy pequeños. <laughs> Quizá esa sí es mi única, mi única queja y pues queda muy limpio en la parte de atrás también todo, todo bastante limpio si sí hay huecos pero son visibles en zona de atrás por lo que pues no, no entorpece para nada este espectacular molde es uno de los mejores moldes que me ha tocado eh, pues tener dentro de, de los transformers ¿no? y aparte está bastante articulado la cabeza tiene un bullo joint, sería uno y aparte puedes mover el, esta bisagra del cuello dos los tres cuatro cinco seis

Que sacaron dentro de esta trilogía, ¿no? Vamos a hacer una comparativa con el anterior Cyclones que tengo. El otro ya lo vendí a la chingada. Estaba bien horrible ese repintado de Command Wars. Aquí está con el Cyclones de Universe en este repintado que salió hace algunos años. Y pues puedes ver que está bastante bueno. Le puedes poner ahí el blaster que venía con el de Generations. O bien, usar el de él. Y lo mejor es que su blaster pues es compatible con con los efectos de si le puedes poner el uno que venía con los Battle Masters o bien este este, este me agrada bastante no entonces <laughs> se ve bastante bien y pues ahí puede hacer varias cosas también tiene dos puertos de conexión en su cuerpo uno aquí y otro en la pierna Porque como que si le dieron un chingazo ahí en la, en la espinilla eso yo creo que les duele y demás no entonces eh, pasando a las comparativas de tamaño ya digo ya lo viste ahí con su, con su contraparte de la serie Universe, pero la única comparativa que vale la pena y que tenemos que platicar es con la trilogía, ¿no? Aquí está con con eh, que sí tiene que estar más alto que gobotron según yo recuerdo, y aquí está con Scorpius. Este güey este trío se ve bastante bueno. El chile está muy bueno este molde, es de las cosas más impresionantes que le he, he visto a haciendo, está muy mamón. Tiene muy buenos accesorios y muy buena posibilidad. Vamos a quitar estos güeyes. Finalmente, pasamos al punto sobre si te recomiendo o no a Galvatron. ¿Cuál Galvatron? Ah, Clowns. <laughs> Galvatron es muy bueno. Sí, te recomiendo bastante say clowns Ve por él, agrégalo a tu colección, haz lo que tengas que hacer. Búscalo. Todavía está esta opción, está una opción con colores del juguete original de los ochentas no me agrada esa coloración me agrada más esta más pegado por lo que fue el modelo de animación cualquiera de los dos moldes está totalmente poca madre sin más probablemente te saludo tu compa México Héctor cambio y fuera